Sebastián, ¿qué haces? Nada, nena. Bueno, siempre enojado, ¿vos? Nada que ver. ¿Venir al teatro? No, de estar con Lucas. ¿Con ese tarado? Nada que ver. Sí es un dulce. ¿No viste que hizo todo por esa chica? ¿Cuál? La de la plaza. Está muerto con ella. ¿Jomalera? ¿Quién te dijo? Él. Qué suerte tiene esa chica. ¿Qué te pasa? ¿A vos también te gusta ella? Nada que ver. Yo la odio. ¡No sabes con quién te metiste, tarado! ¡No, no, porque si no empapelamos todo el barrio! Si hubiera visto al nabo de Sebastián tirándose a la pileta para sacarse las hormigas de encima. Me lo imagino. Me hubiese gustado estar ahí. Ay, ay, ay. A mí lo que más me gustó cuando llegaste vos justito ahí para salvarme. Formamos un buen equipo, ¿no? El mejor. Che, está haciendo un poco de frío acá. Tomás, ponete mi bufanda si querés. No, 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 porque si no la que va a tener frío vas a ser vos, no. ¿La compartimos? ¿Sabes qué? Al fin encontré un chico tan loco como yo. ¿Sabes qué? Pienso en vos todo el tiempo. Yo también. Deja de ver películas, ¿querés? ¿Qué pasó? ¿Eso no te lo contó, Luquitas? Su amiguita se llama Malena. Se escapó de su casa y vive en el hogar. No puede ser. Yo conozco a todos los del hogar. No hay ninguna Malena. No seas tonta. La tiene vestida de varón. ¿Qué? Es Coco. ¿No entendés? Malena es Coco. Son la misma persona. No te creo nada. Coco y Malena son primos. Lucas me dijo que eras un mentiroso. Yo soy el mentiroso y él entonces vive mintiendo. Una vez se hizo pasar por el hijo de un embajador. ¿Ya te olvidaste cómo te conoció? Te dijo que era el hijo de un productor. Sí, pero con algo así no me va a mentir. Pregúntale a él si no me crees. ¿Qué pasó? ¿Por qué pones esa carita? Pensabas que él iba a confiar en vos, ¿no? Pensabas que te iba a contar todo. Sos una tonta, nena, ¿eh? A vos sí que te tomaron por tarada. Correte, nene. ¿Ves qué feo que es? Que se te rían en la cara. Anda acostumbrándote. Te va a seguir haciendo lo mismo siempre. Él y todos los del hogar son unos mentirosos. ¡Cállate! Hola, pía. ¿Cómo? ¿Pasa algo? Sí. Quiero saber una cosita ahora mismo. Decime, ¿tu nombre verdadero cuál es? ¿Coco o Malena? ¿Qué pasa? ¿Desde cuándo se hacen reuniones en la puerta y sin mi autorización? Una pregunta, contesten. ¿Qué es esta reunión? No, no es ninguna reunión, señorita. Solamente le estaba presentando a Pía, una amiga del barrio, nada más. ¿No, no, Pía? Sí, claro. Les dije mil veces que tienen que pedir permiso si quieren invitar a un amiguito al hogar. Perdón, señora. Fue mi culpa. Vine sin avisar, pero le prometo que no va a volver a pasar. Eso espero, querida. Te acompaño, Trini. Bueno. Gracias por no deschavarme. De nada. Entonces Sebastián tenía razón. Coco y Malena son
Perdona, no te lo podía decir porque... ¿Por qué? Porque yo se lo pedí. Nadie se puede enterar. A mí me lo dijo Sebastián igual. Ese es un maldito loco. Bueno, igual todo se va a arreglar, ¿eh? ¿Vos, Lucas? Sí. Perdóname, Pía, pero me tengo que ir. Tenemos que hacer una cosa muy importante, ¿eh? ¿Los puedo acompañar? No, no quiero que te metas en líos. Pero te prometo que cuando vuelvo nos vemos, ¿eh?